días de diciembre se paga el aguinaldo y así va a seguir siendo. Les mando un abrazo, aquí vamos a atenderlos. Bueno, parece que entraron aquí en la manifestación. Decirles a todos los trabajadores, a toda la burocracia, que lo respetamos mucho, que pueden estar seguros que no vamos a afectar jamás sus derechos, que por el contrario, no hay reforma todavía, ni proyecto de reforma. Hay diálogo, hay consenso, hemos estado reunidos con los secretarios ya en varias ocasiones, y darles tranquilidad, que los y las queremos mucho, que las y los respetamos mucho, que lo que queremos es justamente que no haya una afectación a futuro ni para ellos ni para sus familias. Vamos a atenderlos siempre, el diálogo y el consenso son permanentes y pues garantizarles eso. Imagínense, si yo quisiera, tengo los votos en el Congreso, no lo vamos a hacer así, no hay madruguete, que no los engañen. Se han dicho muchas cosas que no son reales, por el contrario, venimos trabajando en cómo vamos juntos a los municipios que paguen. La CES va a pagar, ¿cuándo? Marco nos dijo ahorita Jesús. 107 millones. ¿Cuánto? 100 millones de pesos. 100 millones de pesos en los próximos días. Hemos cumplido con todos los pagos y lo seguiremos haciendo de manera puntual. Los primeros 10 días de diciembre se paga el aguinaldo. Correcto. Y así va a seguir siendo. Les mando un abrazo. Aquí vamos a atenderlos. Con mucho gusto los vamos a siempre recibir. Y el diálogo es muy importante, soluciones para ellos y para sus familias. Y no como queremos arriesgarlos a ustedes, entonces yo creo que sí. Podemos una pausa. Gracias. Que los respetamos mucho, que lo que pueden estar seguros, que no vamos a afectar jamás sus derechos, que por el contrario, no hay reforma todavía, ni proyecto de reforma. Hay diálogo, hay consenso, hemos estado reunidos con los secretarios ya en varias ocasiones, y hay tranquilidad, que los y las queremos mucho, que las y los respetamos mucho, que lo que queremos es justamente que no haya una afectación a futuro ni para ellos ni para sus familias. Vamos a atenderlos siempre, el diálogo y el consenso son permanentes y pues garantizarles eso. Imagínense, si yo quisiera, tengo los votos en el Congreso, no lo vamos a hacer así, no hay madruguete, que no los engañen. Se han dicho muchas cosas que no son reales, por el contrario, venimos trabajando en cómo vamos juntos a los municipios que paguen, la CES va a pagar. ¿Cuándo, Marcos, ahorita Jesús? ¿Cuánto? 100 millones de pesos en los próximos días. Hemos cumplido con todos los pagos y lo seguiremos haciendo de manera puntual. Los primeros 3 días de diciembre se paga la... Hay varias personas afuera, adentro de la sala, y no se alcanza a escuchar.